En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. El señor don Ángel... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, he llamado aquí del ayuntamiento. Sí. Vamos a ver, soy uno de los responsables del departamento de licencias de obra. A usted le hemos mandado ya unas cuantas cartas, ¿verdad? ¿De qué? De referente a una piscina que hizo usted alrededor de unos 4 años. Sí. Y luego también hicieron ustedes hace 2 años un levantamiento de la fachada. ¿Por qué pasó? Yo lo que hice de la fachada fue que cuando vino unas tormentas se me cayó la valla, me llamaron del ayuntamiento y me dijeron que tenía que hacerlo. Vale, vamos a ver, señor don Ángel, ¿usted dónde figura o dónde ha hecho la licencia de obra para todo este tipo de mejoras que ha hecho usted en su casa? Pues a mí no me dijeron nada, es la primera noticia que tengo de que tuviera que sacar licencia para eso. Ya, pero vamos a ver, señor Ángel, es que existen unas leyes y unos reglamentos dentro del ayuntamiento que no se pueden incumplir. Y usted, no me diga usted a mí que usted no sabe que se tiene que sacar un permiso de obras para cualquier tipo de mejora de una casa. Pues si no me diga... ¿Que estoy mintiendo? No, señor, no es que me esté usted mintiendo. Simplemente es que ustedes hacen lo que les da la gana. Entonces, lo que no podemos estar es como si llamáramos a un niño de 12 años diciendo... No, es que yo no lo sabía. Eso no se puede hacer, señor. Bueno, a lo que va. ¿Cuánto hay? Sí, a lo que va, correcto. Eso es lo que me tenía que haber dicho usted al principio cuando le he llamado. Yo no tengo que decirle lo que usted quiere que le diga. No, es que lo que tenía que haber hecho es usted cumplir con los reglamentos que existen en este pueblo. Vale, pues yo le digo lo que hay porque hay una denuncia sobre usted. Está poniendo ya usted un poco flamenco conmigo, que yo no le estoy faltando al respeto ni le estoy hablando mal, ¿eh? Me va a disculpar un momentito. El primero que tiene que pedir disculpas es usted, que se le está llamando por una llamada de atención referente a que usted es un listo y no ha pagado los impuestos del ayuntamiento. Y se le han mandado ya 3 cartas... Sí, usted es un listo. No, yo no le estoy faltando el respeto. Simplemente le digo una cosa. No se me ponga usted farruquito, que le echo abajo el muro, le quito la piscina y cuidadito. Pero oiga, que yo no le estoy faltando el respeto en ningún momento. Cuidadito. Habla usted con un aparejador del ayuntamiento con poder en el pueblo. Vale. Y yo me pasaré por el ayuntamiento a ver cuánto hay que pagar. Se lo voy a decir yo. María Ángeles, por favor, tráeme por favor el escrito que tengo del señor don Ángel. Sí, el listo este que hace las obras porque le da la gana. Se me está poniendo farruguito el listo. Le tengo aquí en el despacho y le meto un tortazo que le quito la cara. Fíjate lo que te digo. Gracias, María Ángeles. Gracias. Vamos a ver, tengo aquí el escrito. Tiene usted que pagar 6.475 euros. ¿A qué cuenta se lo pongo? ¿A la suya? ¿Cómo ha dicho? Perdóneme. Sí, que si se lo pongo a su cuenta o a quién le pongo eso sí. No, a los cojones suyos se los va a poner. A los cojones suyos. Le voy a decir, vuelvo a repetirle, te voy a comprar un flotador para que nades en la piscina. Pero no te preocupes, que voy a llevar una horca para que te coma entero. Te paso un momentito con la aparejadora, espera. Venga. Ángel. ¿Qué? Que es una broma. ¡Ángel! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma. ¡Te traigo todos los días, macho! ¿Cómo estás, Ángel? Jodido porque no cobro, pero más alegra el día, macho. Bueno, Ángel, que es toda una broma y que simplemente un detallito de tu mujer para ti, ¿vale? Que te traigo todos los días. Muchas gracias, Ángel. Venga. Un besote grande a los dos. Gracias. Chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Si quisiera hablar, por favor, con los... Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí del Ayuntamiento de Valdemoro. Sí, dime. Vamos a ver. ¿Usted ha hecho reformas en el domicilio de ustedes? ¿Reformas? Sí. ¿Dentro? Sí. Sí. Es que, mire, tenemos un informe de la policía local de Valdemoro, que han hecho un informe de que han visto unos sacos de escombro la semana pasada. ¿Que han visto unos sacos de escombro? Sí. Yo he pintado. Pero vamos, sacos de escombro que sacaron de arriba, no, pero yo creo que lo han tirado. Que lo tiraron donde fuera y se lo llevaron. Ya, pero aunque ustedes hayan echado los escombros en otro sitio, me refiero de que si ustedes han venido al ayuntamiento a sacar una licencia de obra... No. ¿Y por qué no han venido ustedes? Pues porque yo pensaba que para eso no hacía falta. Yo pensaba que no se sacaba licencia. Vale, vamos a ver. ¿Usted me puede, por favor, detallar qué es lo que ha hecho de reforma para que yo haga un informe? Pues mira, te voy a decir lo que es, para que luego lo miréis bien. Rozas la pared de la buhardilla y el techo de madera. Pero eso es una obra menor. Claro. Entonces, por una obra menor son 665 euros.
Pero vamos a ver, ¿665 euros por? Por el informe de la obra. O sea, que yo puedo hacer lo que he hecho en la guardilla, sí. Tengo que pagar 665 euros al ayuntamiento. Claro. Lo veo absurdo, pero súper absurdo. Vale, y otra cosa, ¿usted tiene autorización para haber abierto la guardilla en su domicilio? Perdón, la guardilla tenía yo abierta. Que la tenía usted abierta. Mira, ¿por qué no llamas a mi marido mejor y hablas con él, vale? Sí, yo voy a hablar a su marido. Lo que sí me parece una vergüenza que en el ayuntamiento de aquí de Valdemoro tengamos que estar llamándoles a ustedes por teléfono porque sabemos que hacen ustedes obras ilegales. Eso es lo que a mí se me caería la cara de vergüenza. ¿Cómo obras ilegales? Vamos a ver, ¿qué obras ilegales? Perdona, ¿es que tú no pintas tu casa? Mira, me parece a mí que te estás pasando, ¿vale? No, la que se está pasando... ¿Cómo perdona? ¿Qué obras ilegales? Pero bueno, ¿qué me estás contando? La que creo que se está pasando y la que está perdiendo, digamos, un poco la educación es usted, señora. Yo. Mire, en primer lugar le voy a decir una cosa. No le voy a consentir ni le voy a permitir que me hable con el tono que me está hablando. Eso para empezar. En segundo lugar, le voy a hacer un informe que va a saber usted lo que es el Ayuntamiento de Valdemoro. Y en vale, tercer... que me parece muy bien el sí, Ayuntamiento. Pues no se vuelva usted a confundir, usted no se vuelva... Es una obra ilegal. Vale, pues no se vuelva usted a confundir con un funcionario del Ayuntamiento de Valdemoro. Si no quiere usted que le haga la vida imposible, a usted y a su marido. ¿De acuerdo? ¿Me va a hacer usted a mí la vida imposible? Sí, nunca más ya, vuelva usted... Se la va a caer el pelo por la mala educación que tiene usted. Y por hablar a un funcionario del ayuntamiento como me está hablando. Y si no quiere usted que le amargue la vida, tenga usted cuidadito, ¿eh? ¿Pero por qué me va a amargar a mí usted la vida? ¿De qué quién es usted para amargar a mí la vida? Pero bueno. No tienen ustedes educación ni la conocen. No tienen educación. Muy bien. No, muy bien no. Sinvergüenza son ustedes. Mira, me has dicho sinvergüenza 40.000 veces. Ya me tienes hasta las mismísimas narices ya, ¿vale? Se está usted jugando, pero los cuartos con el ayuntamiento. Y cállese, a ver si le voy a mandar un coche patrulla. Y cállese. ¿Que me calle? Sí, usted y a su marido. Que se calle, sí, sí. Cállate tú. Sinvergüenzas, que no pagan ustedes los impuestos. Sinvergüenza. Y dale otra con sinvergüenza, ¿vale? Que no sé cómo está usted, lo que no sé cómo está usted casada, es lo que me extraña. Y así que te importa si estoy casada, ¿no? Te aseguro que te voy a perseguir hasta el último detalle. No pues te preocupes, que te va a sentar bien el chalet ese que has comprado. Vale, pues sí, me veo. Sí, lo que pasa que es que ahora estás empezándote a acojonar y es normal. Uy, venga, méteme las piernas. Estamos muy hartos ya de tanto sinvergüenza. Te paso un momentito al departamento de denuncias de licencia de obra. Sinvergüenza. ¿Sí? Que nada, eres la broma. Que la madre que te parió. Pero ¿dónde estás? ¡Sonia! ¡Dime! Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu cuñada. Vale. Un besote muy grande a las dos. Adiós, bonitas. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Vamos a ver aquí de Unión... Sí. Hola, buenos días. Vamos a ver, soy el responsable de zona. Vamos a ver, ¿qué problemas tienen ustedes con lo de la potencia? Pues mira, es que nosotros estamos haciendo obra. Sí. Entonces hemos dicho que nos dejen el mismo consumo que teníamos. Sí. Y que cuando terminemos la obra y nos vayamos a vivir, pues ya haremos el cambio. Pero que mientras, que no nos cobren nada porque no queremos pagar un mínimo de una casa, sin tener que vivir, porque no vivimos ni nada, entonces no necesitamos luz. La única luz que necesito es encender y apagar, no necesito más luz. Sí, pero usted qué, ¿por qué ha llamado? Porque es que a mí manda una orja de pedido aquí, de trabajo, no, y me están mareando, entre usted y me está mareando todo el mundo aquí. ¿Usted qué es lo que quiere? A ver, no, a mí el que más mareado han sido ustedes. O sea, yo nada más llamé para decir que me hicieran un cambio de titular. Sí, del piso este que tienen ustedes en Coslada, ¿no? Sí. Vale, sí, claro. ¿Y qué pasa entonces, ahora? Han decidido por mí subirme la potencia. Hombre. No, perdone, porque... cuando yo quiera me suben la potencia. No, cuando usted quiera, no. Vamos a empezar a hablar ya por parte, porque ustedes desconocen por completo cómo funciona. No, me grite ni nada por el estilo. No, yo no le estoy gritando, lo que no se puede estar es llamando sin saber usted para qué llama. Nosotros tenemos que subir la potencia porque la potencia que tiene es mínima de que no va usted a poder utilizar ningún electrodoméstico. ¿Y por qué a mí no se me informa cuando yo hago el cambio de titular de que me van a cobrar esto? Pero señora, que son 10 euros lo que le han cobrado por el cambio. No, 64. Sí, pero 64 es con el contrato nuevo y con todo lo que es la operación que se hace de cambio de titular. No, pues entonces que me lo expliquen bien, ese es el problema que pues no lo es explica. Usted la que no se explica si las operadoras... ¿Cómo que no me explico? Mire, no se equivoque, ¿eh? No, oiga, perdóneme, señora, porque llevo yo la zona de Coslada y automáticamente un compañero mío no le puede haber dicho a usted de que le coge y le cambia ahí el contador por cambiárselo. Eso es mentira. Pero perdón, o sea, espero que se esté grabando esa conversación.
Perdone, es que voy a denunciar, voy a denunciar. No, pero señora, usted puede denunciar. Lo que tienen que hacer ustedes como clientes, que ustedes son las culpables. Yo soy la culpable, pero usted, ¿cómo las culpables? ¿Nosotras las mujeres o qué? ¿Eh? Lo que les pasa a usted, señora, es que como no tienen ustedes ni idea de cómo funciona esto, reclaman ustedes tonterías. Lo primero que tienen que hacer es... que me lo expliquen. No, es que usted es torpe, señora. ¡Que yo soy torpe! Pero bueno, señor, dime su... Por favor. Sí, coja mi extensión, sí, soy el encargado. Y le voy a decir una cosa, como haga usted una reclamación con mi número de expediente y me echen a mí la bronca, le corto la luz los años que vivo usted en Conlada. ¿Pero y por qué usted es así? ¿Cómo que por qué esto es así? Porque aquí hay una ley y punto. ¿Pero una ley? ¿Pero por qué no me lo explican ustedes? Usted vive en Conlada, ¿no? Sí. Y que está usted al día de todo lo que está pasando allí y tal y que cual, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo soy el jefe y responsable de toda la zona. Sí. Yo le puedo hacer ahí un chanchullo, le pongo bien la potencia, le pongo la máxima y esto se lo cobro yo para mí. Se lo cobro yo para mí. No, ¿sí? Lo siento, pero es que yo quiero hacerlo de legal. No, pues legal no lo va a hacer usted porque si no la corto la luz. ¿Cómo? ¿Le tengo que dar dinero en negro? Hombre, claro, por supuesto. O sea, ¿me está diciendo que no me lo hace legal? Pues no se lo voy a hacer porque usted es una tacaña como su marido. ¿Cómo? Le voy a pasar un momentito con la operadora que habló con usted. Un momentito. Le habla la operadora número 120, que soy una incompetente de todas todas. ¡No puedo creer, tío! ¡Gema! Sí. Soy Isidro Montalvo, cariño del programa Atrévete de Cadena Dial, que te hemos colocado una bromita de parte de tu gran amiga y compañera Inés. La madre que nos parió, la voy a matar. Bueno, no te preocupes que la luz la vas a tener, ¿eh? ¡Ay, Isidro, soy genial! ¡No puedo creer! Un besote a las dos bonitas. ¡Hasta luego! ¡Chao, bonitas! ¡Chao, chao, chao, chao! Atrévete con Javier Cárdenas.